En Arauca existe el SAR de los parques. Desde el año 2019 se tendría que realizar el mejoramiento y adecuación de varios parques en Arauca. Este contrato supera los 3 mil millones de pesos y el contratista no ha cumplido. Informe especial. Este contrato fue firmado por el exgobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, y este consorcio en el año 2019. Tenía ejecución 6 meses. No sabemos qué pasó con el contratista, por qué no ha iniciado esta obra. Y es más, conocimos que el que adquirió las casetas del Parque de las Juventudes le tocó suspender el contrato con la alcaldía porque completa casi un año pagando arriendo y sin poner a funcionar sus establecimientos en este parque. Este es el contrato 313 del año 2019 entre la Gobernación del Departamento de Arauca y el Consorcio Renovación Urbana, quien su representante legal es Elkin Samuel Carreño. El contrato tiene un valor de 3.753.643 millones de pesos y tiene un plazo de 6 meses de ejecución. Según el contrato 313, el objeto es la adecuación y remodelación de parques mediante renovación urbana en el municipio de Arauca. Varios parques son los que se deberían ser intervenidos, pero hasta el momento siguen en ruina. En este informe especial de Noticias La Lupa Araucana, iniciamos con el Parque de las Juventudes, que está ubicado en la vía que comunica al Hospital San Vicente de Arauca con el Obelisco Bicentenario, o vía el Puente Internacional José Antonio Páez. Noticias La Lupa Araucana presentará hoy el primer informe sobre el Parque de las Juventudes, que en sus ítems tendría que realizar el desmonte de cubiertas existente, desmonte las bancas tipo parque, desmonte del circuito biosaludable, desmolición de la placa de piso en concreto, desmolición del piso loseta, el retiro de luminaria y realizar el cargue manual final del escombro y el lavado de muros y columna. Pero hasta el momento el contratista no ha cumplido. En otro de los ítems es el movimiento de tierra, que consiste en excavación manual, relleno, compactación, material seleccionado, subbase granular para parque, y tampoco se ha visto. Otro de los ítems son los pisos y muros, que consiste en placa base de piso en concreto, malla electrosoldada, corte de la placa en concreto, dilatación poliuretano, piso en bloque, loseta de concreto rayada, instalación, piso en caucho reciclado, pimentado, aglomerado con resina resistente a la abrasión, erosión y a la intemperie. Incluye suministro e instalación, muro de bloque, de concreto, pañete impermeabilizado, sobre fachada, pintura para exteriores tipo coraza, recubrimiento aséptico, muros, pisos son resina espósicas, enchape de piso, cerámica tráfico pesado, concreto de limpieza, bordillo en concreto, sardineles, pedestal en concreto, instalación de canastas para basuras. Dilatación, concreto reforzado, cajas de agua lluvias, tubería de agua lluvias, y tampoco se ven en el parque. Otro de los ítems es mobiliario urbano, que consiste en banca tipo Boys, banca tipo María Palito, caneca tipo Barcelona grande instalada, parque infantil importado referencia Galaxia, ciclo parqueadero en acero inoxidable, parque para animales, volardos en hierro fundido, cubiertas en lámina de policarbonato y refuerzo en la estructura metálica de soporte, tablero informativo, escultura en estructura metálica con iluminación suministrada con paneles solares, señales de tránsito preventivas, mesa de concreto para ajedrez con asientos, y eso tampoco se ve en este importante parque de la ciudad. Otro de los ítems es el paisajismo, que comprende en la siembra de diferentes tipos de árboles para embellecer aún más este parque, que aún se encuentra abandonado y deteriorado por la irresponsabilidad de este contratista. También deberá adecuar todo el sistema eléctrico al Parque de las Juventudes para quedar totalmente iluminado y así darle una nueva cara a este sector del municipio de Arauca.
Este contrato número 313, cuyo el objeto es la adecuación y remodelación de parques mediante renovación urbana del municipio de Arauca, y que la firma contratista es el Consorcio Renovación Urbana, quien su representante legal es Elkin Samuel Carreño, tendría que invertir en el año 2019 aproximadamente unos 1.729 millones de pesos. Hoy en día, el contratista no ha cumplido y ese parque se encuentra en total ruina. Los entes de controles, como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, deberán investigar este contrato, porque el contratista, después de 2 años, no ha iniciado esta obra. Espere otro informe de los demás parques que están cobijados en este mismo contrato. Hoy Noticias La Lupa Araucana inicia una serie de informes especiales. Hemos descubierto el zar de la contratación de los parques en el departamento de Arauca. Hoy el primer informe es desde el Parque de las Juventudes. Tenían que invertirle más de 1.000 millones de pesos desde el año 2019 y aún este parque sigue en ruina.